Yeah. ok. ¿Tú te acuerdas de la boda del pueblo en Santo Domingo? Diablo, sí, esa fue una boda durísima. Fue el venezolano el, el, con la, la dominicana. dominicana. El yeah. final, ya con el, la belleza. Todo el, amor, el mundo la pasión. Claro. Todo el mundo está en amor. Yes. Se ha acabado el amor negro. <laughs> Escucha, el tipo estaba pegando cuernos, supuestamente la tipa pegó cuernos. Pero qué. Okay. Pero escúchame. Dale, dale, dale. Se perdonaban, que sí, ok. Ajá. La parte que más me picó de, de, de todo esto fue que el tipo llama un día verdad el tipo llama a la tipa que trabaja en el colmado Tú estás en el trabajo hoy. ¿Verdad? Sí, sí. No, ella dice: no, no tengo trabajo, el trabajo Pídeme un desayuno ahí para pa la casa. Dice, ¿Qué? el le piden un desayuno. El desayuno va y ella aparece. El delivery y, la, y ella aparecen a la misma vez. <risa> Escucha. Abre <laughs> la puerta. Hay una muchacha ahí en la casa, y le va a hacer desayuno. <laughs> Yo, this nigga bugging the fucker. Entonces, oh, la tipa, la, la, la muchacha de la boda del pueblo, mm. mira por abajo de la puerta y ve lo, lo si her feet. Y sus toes están pintados blancos, como te gustan. <laughs> According to what he said, right? Yeah, yeah. Después de eso, él le abre la puerta, obviamente, todo eso pasó, whatever. ella viene para la casa, él le, él le dice a ella, tú deberías tener vergüenza Y irte de la casa con su hijito. Y ahora la hija y ella viven que en la casa de la mamá. Y él tiene un apartamento ready. ¿Qué tú piensas de eso, negro? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú dices de eso, negro? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que, obviamente, no todas las relaciones son. Para, eh, darle para siempre, obviamente. No son. Story. Lunas de miel. Ajá, no son lunas de miel, no son eh, la historia que te vende Disney, ¿no verdad? De la Disney. No son, no son, no son, no son las películas donde el amor siempre triunfa. Yar, yar, Tú ajá. me entiendes. Yo creo que para nosotros vivir hay que tener experiencia. Yo creo que es una experiencia para los dos. Y. Que los dos pegaron cuernos, está bien, pegan su cuernito, porque dígame, si lo pegan los dos ya está bien. Pero yo creo que a veces nosotros como humanos nos emocionamos con ciertas historias, Ajá. ¿no es verdad? Eh, que parecen tan lindas, eh, que también nos da a nosotros la esperanza de que, que un día nosotros encontremos algo parecido a eso, Ajá. right eh, Duele un poquito que Sitoria que, que no... O so, sea, tú estabas en ese flow. que ah, manito, me y, voy a enamorar como estos tigres y, en, el, y claro, en la sirena. Yeah, yeah. No yeah. Es, yeah. <laughs> Get the fuck out of here, son. Get the fuck out of here, bro. <laughs> What the hell? Yo, no, yo pienso que el amor existe. No, no, dije que no. No, pero oye. Pero yo, así la película. Yeah. Yo, no, yo no, creo, no, escúchame. Yo, como se armó esa película y dije, esa gente van a romper obligado. Dije no". No, yo. Yo, creo, yo creo. Y no era dije Hayden, mira cómo están, como una guaná a explotar. Motherfucker. <laughs> 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 yo creo que el amor así, película existe, yo. Pero escúchame. Yo escúchame, creo que el amor, película no, existe. No, yo estoy hablando de película como que se armó el Cierre Perpero en Santo Domingo. Lo único que se hablaba era eso. Pero eso fue la gente que le, que le metió más de lo que tenía que meter. escúchame. Déjame, déjame, déjame hablar. Déjame hablar. ¿Tú cómo sabes todo el mundo? Yes. Si eso no se había hecho tan grande, puede ser que tuviera, tu, todavía tuviera Eso punto. es lo que estoy diciendo. Eso, ese era el primer flow que iba a decir, ¿verdad? Segundo flow. Supuestamente, del lado de él, ahora la, el cuento de él fue que él le encontró una conversación y a ella, tóxicamente, revisando el teléfono. ¿Verdad? Uh -huh. El que busca encuentra. Encontró una, una vaina de ella diciéndole a la amiga. Si me ven, si me ven. <laughs> si me ven salir de tener una cabaña con este tigre, tú crees que lo que qué? ¿Qué cuánto? y el tipo lo dijo, yo que que y se lo puso a la mamá de ella, mm -hmm. Dije en una camioneta con un tipo y de todo. Oye, oye, eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él dijo. Oye, eso fue Dije que 13 días después de la boda, viniendo el honeymoon y toda la vaina. Diablo, pero ya estaba rápida. Pero eso, eso 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 vaina son antes. Antes de la boda, Ajá. ¿eh? Pero él vio todo eso después. Ok. Q, ¿por qué tú no la dejaste ahí? ¿Sabes lo que él dijo? El doctor le preguntó, ¿por qué tú no la dejaste ahí entonces? Y Jessica y a los focos, todos eh. todo le dijeron, ¿por qué tú no la dejaste ahí? Loco, es que eso era demasiado grande y uno no puede estar rompiendo así porque yo okay, la película. La película. ahora la tiene película. una muchacha que está rimada y tú te ves rarísimo porque seguía hablando, él seguía hablando mal de ella. Cuando tú tienes una persona que ya es la mamá de tu hija, es over para hablar mal de ella. Ya, ya, ya. No se puede. No se ¿Y él es el que se ve mal? Nada, pero que. Manito, flow película. Ella estaba en. Ahí era que ella estaba. <laughs> en ese flow era que ella estaba. <laughs> flow bacanería. Eh, ya hablamos ya de veneno. Ok.